Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues estoy aquí para hablaros de la película de Batman Hush, Batman Silencio, como la queráis llamar. Y pues nada, vengo a hablar básicamente de esta película, que bueno, la he visto recientemente y pues quería hacer una pequeña review de esta película porque es uno de mis cómics favoritos de Batman y ver que tiene una adaptación animada, pues bueno, está bien. Aquí tengo el cómic, que es bueno, una edición bastante antigua, la verdad. Y bueno, la verdad es que el cómic es así de gordito y en una película de hora y media meter un libro así de gordo pues es un poco complicado, ¿no? Como entenderéis. Bueno, tengo aquí un marcapáginas porque realmente lo que es la historia en sí es más o menos este cacho y luego este otro cacho, bueno, como es una edición pues tiene, por ejemplo, tiene pues eso, portadas y dibujos, todos hechos por Jim Lee, que es un dibujante que me encanta. Ha hecho un montón de dibujos del universo DC. Y bueno, pues veis un poco el estilo de dibujo, el estilo artístico que tiene el cómic, ¿no? Y está muy bien, tiene un montón de imágenes guapas. Aquí, este, ya digo, que es uno de mis cómics favoritos porque explora un poco el pasado de Batman, explora pues un poco la relación con ciertos personajes. Sí, tenía un marcapáginas que es un ticket del Telepizza. En fin, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, tenemos aquí. Os voy a enseñar alguna imagen así que no sea muy spoileante. Mira, por ejemplo, aquí en esta página tenemos aquí a Batman, por ejemplo, peleando contra Killer Croc, que esto, bueno, no sale en la película porque en la película hay varios personajes que no salen en este cómic y en el cómic también hay algún personaje pues que no sale en la película, como es el caso de Killer Croc, por ejemplo, ¿no? Que lo han sustituido por Bane en esta película. Yo casi que prefería al cocodrilo porque es un poco más bruto, por así decirlo, ¿no? A la hora de atacar a Batman y tal. Bruto en el sentido de tonto, me refiero, ¿eh? No, no bruto de fuerza, porque bruto de fuerza ya sabemos que Bane está tochísimo, está mamadísimo y puede golpear a cualquiera de cualquier manera. En fin, pues lo que estaba diciendo. Primero voy a hablar sin spoilers de esta historia y luego ya me meteré en el terreno de spoilers. Bueno, pues la historia básicamente trata sobre que un poco explora la relación entre Bruce Wayne y Thomas Elliot, que era un amigo de su infancia. Y luego, por otro lado, pues tenemos por ahí a un asesino que se llama Hush, Silencio. Y ese asesino pues intentará acabar con Bruce Wayne, acabar con Batman y un poco pues torturarle psicológicamente, ¿no? Y Batman tiene que descubrir quién se esconde detrás de esa máscara. Y pues eso es un poco lo que se cuenta en esta historia. Salen un montón de personajes de el universo de Batman, tenemos por ahí pues a Catwoman, a Bane, como he dicho, bueno, en el cómic era el cocodrilo asesino, Killer Croc, y luego tenemos también por ahí a Hiedra Venenosa, tenemos a Superman, tenemos a incluso, bueno, en la película salen Nightwing y Damian Wayne ayudando a Bruce en ciertos momentos. Y, por ejemplo, un personaje que sale en este cómic, que no sale en la película, es la cazadora, que yo creo que en ciertas escenas la han sustituido por Nightwing y a Catwoman también, o sea, en vez de meter a la cazadora, pues en algunas creo que han metido a Nightwing y en otras a Catwoman. La película es un poco diferente al cómic, como ya digo, y sobre todo uno de los detalles más importantes es que la identidad de Silencio cambia del cómic a la película. O sea, en la película es uno y en el cómic es otro. Entonces, sí que os puede sorprender un poco y os puede chocar, ¿no? Que una película que está sacada directamente de un cómic, el asesino principal sea el que cambie de identidad, ¿no? Del cómic a la película, cuando supuestamente tendría que ser el mismo. Es algo que yo no entiendo por qué lo han hecho así. Además, bueno, teniendo la historia que tiene Silencio, que es bastante buena, ya era bastante buena de por sí. Y yo creo que si hubieran hecho un poquito más fiel al cómic y hubieran seguido un poco más la línea del cómic, pues hubiera estado la película incluso mejor. Así que al final sí que es verdad que flojea un poco en ese aspecto. Pero bueno, yo
Le doy un 7 a esta película. Sí que es verdad que es una película que se hace entretenida, medio entretenida, pero tampoco tiene mucho más. O sea, es bastante inferior al cómic. El cómic, por ejemplo, profundiza bastante entre la relación de Tommy Elliot, bueno, Thomas Elliot y Bruce. Y luego también explora, pues como ya he dicho anteriormente, la relación entre Batman y muchos personajes, e incluso mete flashbacks también, mete algunos diálogos explicativos, ¿no? De situaciones que ha tenido que vivir Bruce y cómo tuvo que enfrentarse a ellas y lo que sintió en aquellas situaciones, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, otra de las cosas que se omite es ciertos detalles de la vida de Bruce Wayne, como puede ser la muerte de Jason Todd, ¿eh? El segundo Robin, que bueno, se lo cargó el Joker con una palanca, como se ve en los cómics, y bueno, pues hay ciertos momentos de la historia donde se hace referencia a eso, también se hace referencia a que el Joker dejó lisiada a Batgirl, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que pasaron en la historia de Batman, y de eso pues no hay nada en la película, lamentablemente, no hay ningún flashback ni nada que explique ciertos detalles del pasado. También es bastante complicado, teniendo el tiempo que tiene la película, 1 hora y media, pues no da tiempo a entretenerse mucho en detalles como esos, ¿no? Cuando supuestamente, pues, son innecesarios para la historia en muchas ocasiones, ¿no? Que no es necesario. Sí que es verdad que te enriquecen la historia, pero tampoco son necesarios para entender la trama. Y luego sí que se salta varias cosas del cómic y la simplifica bastante, pero bueno, no sé, la película pues es entretenida, sin más. No hay mucho más que decir de esta película sin spoilers, así que vamos a pasar a la parte con spoilers y ya hablando con spoilers vamos a hablar un poquito del asesino. Vale, no entiendo por qué han cambiado a Hutch, a Silencio, que era Thomas Elliot, ¿no? En el cómic, lo han cambiado por el acertijo en este caso. Que vale, que sí que es verdad que en el cómic el acertijo es un poco la mente maestra detrás de todo, ¿no? También. Pero simplemente es el que, digamos, el que idea todo el plan, ¿no? Y el que ejecuta el plan, por así decirlo, era Thomas Elliot bajo la identidad de Silencio. O eso es lo que se daba a entender en el cómic, creo. No me acuerdo muy bien porque lo leí hace bastante tiempo, pero más o menos era algo así la historia, ¿no? Y no sé por qué en esta película pues lo han cambiado. No lo entiendo muy bien. Luego tampoco entiendo bien por qué han cambiado a Bane por Killer Croc, si es un personaje sin más. No lo entiendo, sinceramente. O sea, es un personaje que perfectamente podía estar en la película, Killer Croc. Y no entiendo por qué lo han cambiado a Bane, o sea, no sé, no tiene mucho sentido. Y luego que al final el villano detrás de todo, o sea, el acertijo, pues le resta bastante peso a la historia y a bueno, a la historia que tienen Bruce y Thomas, ¿no? Y sí que es verdad, pues que tampoco se cuenta nada de la relación entre Thomas Elliot y Bruce Wayne, la relación de amistad, obviamente. De eso no se cuenta nada en la película. Simplemente pues se menciona que Thomas Elliot es cirujano y que era desde siempre amigo de Bruce. Creo que es lo único que se dice en toda la película de su relación de amistad, ¿no? Y es lo único, vamos. Luego también pues han metido a Batgirl por ahí, que bueno, que tampoco tenía mucho que ver en toda esta historia. Y Nightwing sí que salía en la historia original, pero tampoco tenía demasiada participación y luego Damian Wayne ni siquiera salía en esta historia porque creo que esto se escribió mucho antes de que se contara esa historia de Batman e hijo, ¿no? Que no se hace referencia a eso en ningún momento y el Robin que aparece aquí es el de Tim Drake, ¿no? Que es uno de los Robins más conocidos de los cómics. Es una lástima que hayan cambiado la historia porque la hace menos épica, la hace que tenga algo menos de sentido también. No sé, el personaje de Thomas Elliot está bastante desaprovechado en la película. Por lo menos, bueno, la música es buena, la animación es buena. La verdad es que las peleas que hay en la película, pues
están bien, se hace entretenido por ese lado, ¿no? Que hay bastante acción en la película, obviamente es una animada. Sí que le resta un poco pues que no esté doblada al castellano. A mí me encanta ver las películas, sobre todo las de Batman, con la excelente voz de Claudio Serrano, dobladas al español. Y sí que me da pena que esta y otras películas de DC no se hayan doblado al castellano, lamentablemente, no sé por qué. No sé por qué Warner no dobla últimamente las películas. Creo que algunas sí, pero otras no. Es que no sé, no estoy tampoco muy puesto en ese tema. Pero creo que sí, que hay muchas películas que no se doblan por algún motivo que desconozco y lamentablemente, pues, no sé, me gustaría verlas dobladas en un futuro, ojalá, ¿no? O por ejemplo, la película del largo Halloween que hice hace unas semanas. Por ejemplo, esa sí que me gustaría verla doblada y me gustaría tenerla, obviamente, me gustaría tener las dos, porque es un cómic al que le tengo bastante cariño y me da lástima que no las doblen, ¿no? Aunque bueno, en inglés o incluso en latino se pueden disfrutar perfectamente y a mí ya pues no me molesta verla con otro doblaje diferente, ¿no? Y nada, no hay mucho más que decir de esta película. Yo creo que ya he contado todo más o menos todo lo que quería. Esta película pues podría haber sido mucho mejor. Ojalá en un futuro hagan una versión, ya sea live action o ya sea animada, de Silencio y hagan basándose más en el libro, hagan pues quizá dos partes, ¿no? Como han hecho en el caso de El Largo Halloween para contar mejor la historia. Y ojalá en un futuro pues veamos otra película así de este estilo, pero mejor contada. Así que nada, bueno, yo si no habéis leído el cómic, pues siento haberos spoileado quién es el asesino al final del cómic, pero bueno, también era un poco evidente, ¿no? Que fuera Thomas Elliot, o sea, te presentan al personaje de Thomas Elliot y te presentan al villano Silencio, pues hombre. Te lo puedes imaginar un poco, ¿no? Por dónde van a ir los tiros. Pero ya digo, el cómic es muy bueno y yo recomiendo que os lo leáis, que lo busquéis en una librería y que os lo leáis tranquilamente un día. Bueno, un día no, varios días porque es bastante tocho. No quiero que os queráis meter esto de una sentada. No creo que os mole eso, ¿eh? No tengo mucho más que añadir, así que espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar un like si queréis. Si no queréis, no. Y nos veremos en próximos vídeos. Así que hasta la próxima. Adiós.